y cientos de militares se apersonaron en las instalaciones del edificio Gamsa, donde se pretendía realizar un embargo de parte de la compañía Working Investment Air Solution por más de 24 millones de pesos a la compañía VisaNet Dominicana. Pasada las 12:30 del mediodía, la situación se tornó tensa en todo el perímetro de la calle José Amado Soler, casi esquina Abraham Lincoln, por la gran cantidad de militares armados con fusiles M-16. El reclamante es una empresa que se llama Working Investment Air Solution, entre paréntesis. Es por concepto de daños y perjuicios. Hubo una ocasión en que esta VisaNet le otorgó los servicios que ellos ofrecen, sin embargo, posteriormente y de manera unilateral se lo quitaron, teniendo como pérdida esta compañía la suma de millones de pesos que de hecho están liquidados por sentencia, la pérdida que pudo eventualmente obtener. El equipo legal de la empresa Working Investment Air Solution demandó a la empresa VisaNet Dominicana por daños y perjuicios y actualmente ambas partes están agotando un proceso en los tribunales.